Y aquí seguimos con más informaciones. El Servicio Nacional de Salud informó que los hospitales están listos para atender eventuales enfermedades producto de las lluvias. Susan Castaño está en directo y nos presenta los detalles. Adelante, Susan, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El director del Servicio Nacional de Salud aseguró que las emergencias de todos los hospitales del país están preparadas para recibir casos de leptospirosis, chikungunya, gastroenteritis y dengue, enfermedades que han ido a un aumento por motivo de la inclemencia del tiempo. Los hospitales están preparados para eso. Tienen los insumos, estamos hablando de qué se necesita. Para los problemas gastroenterológicos, pues necesitamos soluciones para evitar que los pacientes se deshidraten si tuvieran gastroenteritis, diarreas, y por otro lado tenemos los antibióticos para tratar en este caso la leptospirosis o cualquier enfermedad bacteriana que pudiera afectar también el tracto gastroenterológico. En otro aspecto, Nelson Rodríguez Monegro también reveló que de manera anual en la República Dominicana nacen alrededor de 900 niños con malformación congénita y que ha habido una reducción significativa de un 25%. Las malformaciones cardíacas pues ocupan un importante renglón. Lo que estamos abordando precisamente en este convenio que en República Dominicana podamos contar con un servicio de cardiología neonatal de tercer nivel que pueda tratar las complejidades dentro de este tipo de malformaciones, pero donde haya la accesibilidad de cualquier ciudadano independientemente de su condición socioeconómica para que se le pueda dar el servicio. Estas declaraciones fueron dadas en el marco de la firma de un convenio de cooperación entre el Servicio Nacional de Salud y el Centro Internacional por Barcelona de España con el objetivo de disminuir la mortalidad infantil. Por el momento son los detalles que tengo. Más adelante seguiremos ampliando con esto. Retorno al estudio.